Bueno, el tipo de arte es un arte pictórico que involucra el spray y involucra el óleo. Entonces hacemos como una mezcla, intentamos hacer una unión en el soporte, en el lienzo, pero entonces también no solamente una unión de medios, sino también una unión de conceptos, el concepto religioso frente al concepto publicitario. Entonces el concepto religioso es algo más como que va hacia el óleo, hacia lo clásico, hacia los medios más antiguos y el concepto publicitario es como hacia lo brillante, hacia el spray, hacia otros medios un poco más rápidos, más veloces. Y esa es la mezcla que trato de hacer en las obras. Bueno, la obra pictórica es una obra que está concebida para personas de unas edades como entre 30 y 50 años, que tenga una mirada muy pop, es una mirada hacia lo popular, hacia lo brillante, hacia algo llamativo. Entonces, cuadro protector es como mirar la ciudad. No solamente desde un aspecto, sino poder mezclar aspectos desde lo publicitario, desde lo religioso, desde lo minimal, desde el concepto pop, desde el concepto clásico, bueno, no sé, desde muchos conceptos. Es creer que la ciudad no es rígida, sino que la ciudad es flexible y uno la puede recorrer física y mentalmente.